El desafío de la braquistócrona, un problema que no dejó dormir a Newton. El tema tiene un particular interés histórico, porque está relacionado con un famoso episodio que protagonizaron tres grandes genios de las matemáticas: Johann Bernoulli, Isaac Newton y Gottfried Leibniz. Bernoulli fue el precursor del cálculo variacional, Newton y Leibniz los creadores del cálculo infinitesimal. Año 1696, Isaac Newton renuncia a la Universidad de Cambridge. Newton abandona su querida alma mater en Cambridge. Allí se había graduado y luego ejerció la cátedra de profesor de matemáticas por más de 30 años. Él toma la decisión luego de que en sus últimos tiempos de vida académica se vieran ensombrecidos por una severa crisis depresiva. Andaba malhumorado y padecía de insomnio y ataques de paranoia. No toleraba que hicieran observaciones a sus ideas. Se enemistaba fácilmente con los colegas que se atrevían a cuestionarlas o a llevarle la contraria. Con frecuencia se enfadaba con sus amigos y desconfiaba de ellos porque sospechaba que vivían conspirando en su contra. Newton había producido una revolución en el campo de la física. Es considerado una de las mentes más brillantes de la humanidad. Sus numerosas investigaciones quedan plasmadas en los tres volúmenes de su valiosa obra Principios de Filosofía Natural. Esta obra abarca diversos temas de la física, como las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos y la ley de gravitación universal. Además, describe novedosas herramientas matemáticas de su autoría. La guerra del cálculo, Newton versus Leibniz. Newton se vio involucrado en muchas disputas y controversias. La más célebre fue la llamada Guerra del Cálculo, que sostuvo con Leibniz por el invento del cálculo infinitesimal. Esta pelea es muy famosa en la historia de las matemáticas. Muchos insultos iban y venían entre ellos dos, con acusaciones mutuas de plagio. La disputa tuvo repercusión internacional. Enfrentó a los matemáticos de habla inglesa con los de otros países de Europa. Era una época en que existía rivalidad entre los países europeos por la hegemonía del conocimiento científico. El conflicto pudo aclararse mucho tiempo después. Hoy sabemos que los dos trabajaron el cálculo cada uno por su cuenta, de manera simultánea pero con enfoques diferentes. Newton lo había usado antes como herramienta en la resolución de muchos problemas físicos, pero fue Leibniz quien lo publicó primero. Felizmente, hoy la paternidad del cálculo es atribuida a ambos autores, pero la notación de Leibniz se usa más que la de Newton. Newton se muda a Londres y cambia de oficio, de científico y profesor a administrador y asesor. Newton tenía 54 años cuando fue nombrado director de la Casa de la Moneda. Con
comienza una nueva vida cómoda y tranquila. Empieza a superar la crisis depresiva. Ahora estaba interesado en hacer un buen trabajo en su nueva vocación, dirigir la acuñación de mejores monedas y ser implacable con los falsificadores. Había perdido el interés en idear nuevas teorías y evita involucrarse en discusiones científicas. El gran desafío. Desde el extranjero lo retan con un problema. En la tarde del 29 de enero de 1697, Newton sale muy cansado de su trabajo. No imaginaba que en su casa lo esperaba su sobrina con una carta enviada desde el extranjero, que iba a interrumpir su merecido descanso. ¿Qué decía la carta? Yo, Johann Bernoulli, me dirijo a los matemáticos más brillantes del mundo. Espero ganar la gratitud de la comunidad científica al proponer un problema que pondrá a prueba sus métodos y el valor de su intelecto. Si alguien me manda la solución, públicamente lo proclamaré digno de elogio. Dado dos puntos A y B, ¿cuál será la curva que debe seguir una partícula sobre la que actúa solo la gravedad para partir de A y llegar a B en el menor tiempo posible? Para prevenir juicios apresurados, les advierto que aunque si bien es cierto que la línea recta es la más corta entre A y B, ella no es el camino recorrido en el menor tiempo. Sin embargo, dicha curva, cuyo nombre solo daré en caso que nadie la descubra antes que finalice el plazo de 6 meses. Les adelanto que es una curva muy conocida por los geómetras. Según cuenta su sobrina Catherine, cuando Newton terminó de leer la carta, enfurecido y lleno de ira, gritó: ¡Basta ya! No quiero que esos extranjeros me sigan molestando con problemas matemáticos. Newton sospechaba que detrás de este reto de Bernoulli estaba la mano de Leibniz, su más acérrimo enemigo, para intentar humillarlo. Su orgullo lo hizo reaccionar. Después de cenar, se puso a pensar sobre el problema y empezó a garabatear sobre un papel. Pasó toda la noche trabajando. Y al amanecer, luego de 10 horas sin descanso, ya tenía la respuesta al problema. ¿Cuál sería la curva que encontró? El propio Newton se sorprendió al darse cuenta que la curva que andaba buscando era la maravillosa cicloide. La cicloide era una curva muy conocida entre los geómetras. Así lo sugería Bernoulli en su carta, como una pista para una adivinanza. En la mañana muy temprano, antes de ir a trabajar, envió el manuscrito a la revista de la Royal Society, solicitando que lo publicaran de manera anónima. Por sus garras se reconoce al león. Una vez publicado el trabajo anónimo, Bernoulli lo leyó y quedó muy impresionado por la sencillez y elegancia del método empleado. Su originalidad delató la identidad del autor. Bernoulli no tardó en identificarlo y exclamó: «Por sus garras se reconoce al león. Este trabajo tiene que ser de Newton». Newton mostró una vez más su prodigioso genio. Había resuelto en pocas horas un problema que a Bernoulli le costó mucho trabajo utilizando el cálculo diferencial de Leibniz. En realidad, el problema ya había sido abordado por Galileo, quien, por no contar con la potente herramienta del cálculo, inventada mucho tiempo después, propuso que la curva era un arco de circunferencia.
La braquistócrona es la curva, entre todas las que podemos trazar desde A hasta B, que garantiza el menor tiempo para que una partícula descienda por su propio peso. Bernoulli sabía que Galileo estaba equivocado. Cuando resolvió el problema, se lo hizo saber a Leibniz. Al parecer, este le sugirió que no revelara el nombre de la curva para retar a otros matemáticos de la época. Meses antes de que Bernoulli desafiara a Newton, había colocado un aviso en la revista Acta Eruditorum donde retaba a todos los matemáticos. Pero vencido el plazo fijado, no había recibido ninguna respuesta. La única solución que tenía, además de la suya, era la de Leibniz. Entonces tomó la decisión de dar una prórroga y además enviárselo directamente a Newton en Londres. Quedaba claro que Bernoulli y Leibniz se habían equivocado, si pensaban que el cálculo de Newton no servía para resolver este problema. El león inglés seguía rugiendo y con sus garras intactas. La solución al problema de la braquistócrona, encontrada por Bernoulli, Newton, Leibniz y otros matemáticos, sentaron las bases para una nueva rama de la matemática, que hoy conocemos como el cálculo variacional. Como es sabido, el cálculo diferencial ordinario permite determinar el valor de una variable x para el cual una función f de x alcanza un valor extremo, máximo o mínimo. El cálculo de variaciones fue ideado por Euler, Lagrange y otros matemáticos como una generalización al cálculo ordinario para hallar valores extremos. Permite encontrar el camino, la curva o la superficie para la cual tiene lugar un valor extremo máximo mínimo de cierta cantidad de interés. En este caso sería el tiempo, expresado como una integral definida. Los siguientes experimentos fueron realizados en una clase de demostraciones con la participación de alumnos de los cursos de física en la USB, cuando se trataba el tema de la conservación de la energía. ¿Por cuál tobogán se llega más rápido? Ver para creer. Vamos a ilustrar aquí algunas ideas con esta carrera, esta competencia que vamos a establecer entre dos pelotas que van a ser soltadas de una misma posición y van a llegar eventualmente a la misma posición a través de dos rutas distintas. Una es un tramo recto y la otra es un tramo curvo, una curva allí arbitraria. Y la pregunta es, si yo dejo caer dos pelotas desde allá, ¿cuál llega primero acá? ¿Cuál llegará primero? ¿La de la pista recta, la de la pista curva o llegarán igual? Ok, entonces vamos a someter esto a votación. Claro, yo no les puedo pedir a ustedes, mire, calcúlenme, háganme las cuentas de el tiempo de llegada, etcétera, etcétera, porque tendría que darle la ecuación de esa curva, etcétera, etcétera. Ustedes estarían en condiciones de calcular el tiempo de viaje de la pista recta, ese es el único, ¿verdad? Pero el de la pista curva no.
¿cuál de las dos creen ustedes que llega primero? Entonces vamos a ver, los que digan que llega primero lo de la pista A, la pista recta. La pista recta llega primero. Vamos a ver, uno, dos. ¿Quién me dice que lo de la pista curva llega primero? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 personas dicen que la pista curva. ¿Quién dice que llegan simultáneamente las dos? Ok, simultáneamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29. 72, 73. 73 conté. 2, 25 y 73. Esas son las predicciones. Vamos a pasar ahora a una persona para que nos haga el experimento. Un voluntario o voluntaria. Cuenta regresiva. 3, 2, 1. Pista curva. Pista recta. La de la pista curva llega primero. Vamos a ver otra vez. Cuenta regresiva. 3, 2, 1, ya. Pista curva. Pista recta. Más de la mitad de la persona se equivocaron, ¿verdad? Mucho más de la mitad. Yo quiero oír la opinión de alguno de los que dijo que llegaban igual, simultáneamente. La mayoría de ustedes. ¿Cuál fue el argumento? Estaba pendiente de la velocidad, pero no tomé en cuenta la distancia que se recorría. Ajá. Porque como la energía mecánica, se conserva. Correcto, ok, claro. El argumento que ella acaba de presentar es el que posiblemente privó en el razonamiento que todos hicieron. O sea, pensaron en la energía, o sea, es el tema que estamos hablando, la energía, conservación de la energía. Si tenemos que la energía potencial inicial y la energía potencial final son las mismas, para las dos pelotas porque están a la misma altura inicial y final, es de esperar, entonces, que ella dice que la velocidad tendría que ser la misma. La velocidad final tiene que ser la misma, eso es verdad. Vamos a ver que ella tiene razón, que la velocidad tiene que ser la misma. Vamos a verlo. Ok, para demostrar eso, las dos pelotas llegan una primero que la otra. Si llegan aquí con la misma velocidad, cuando abandonan el plano, tendrán que salir con la misma velocidad y deben tener el mismo alcance horizontal. ¿Están ustedes de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a poner una perolita aquí y vamos a observar hasta dónde llegan. Ok, entonces vamos a hacer conteo regresivo. 3, 2, 1, ya. Las dos pelotas llegan al mismo sitio. El argumento de que la velocidad final era la misma es válido, o sea, lo acabamos de demostrar. La velocidad final es la misma. Pero
El error en su apreciación fue confundir dos estados, o sea, estado inicial y estado final, con lo que ha transcurrido entre esos dos estados. El tiempo que transcurrió entre esos dos estados no depende de la conservación de la energía. 3, 2, 1, ya. Primera pelota. Segunda pelota. Conservación de la energía en acción. El problema que se planteó fue el siguiente: ¿cuál será la trayectoria que garantiza que el tiempo es mínimo de todas las posibles? O sea, yo puedo aquí dibujar un montón de trayectorias de distintas formas, ¿y cuál será aquella que garantiza el tiempo menor? Bueno, ese problema se lo planteó John Bernoulli, y la solución que él obtuvo fue una curva maravillosa que ustedes estudian en matemática, que es la cicloide. Aquí tenemos la cicloide, que la dibujamos sin sacar muchas cuentas. Lo que hicimos fue agarrar una rueda de bicicleta y la pusimos en movimiento de traslación, pusimos una tiza en un borde de la rueda de la bicicleta y la traza de la tiza me dio la cicloide. Yo vamos a necesitar ahora dos voluntarios para demostrar unas propiedades de la cicloide. Dos voluntarias o voluntarios. Y lo que va a hacer es hacer aquí, así, y después soltar. Coloque su dedo así como yo lo puse. Cuenta regresiva. 3, 2, 1, ya. Primera, segunda, ¿ok? Lo vamos a ver otra vez. 3, 2, 1, ya. Primera, segunda. Efectivamente, la cicloide es esa curva mágica que andaba buscando John Bernoulli para ver que la que minimizaba el tiempo de viaje. La cicloide es una curva que tiene unas propiedades tan interesantes desde el punto de vista físico, que hay otra persona descubrió otra propiedad que yo considero aún más interesante, que es el problema de la tautocrona, que en griego significa mismo tiempo. Mismo tiempo, ¿qué significa eso?
Significa lo siguiente, que si en la cicloide yo suelto una pelota, por ejemplo, desde aquí y la suelto otra desde acá, el tiempo que tarda esta en llegar al punto central es el mismo tiempo que tarda esta en llegar acá. Es más, si yo comparo el tiempo que tarda esta en llegar desde aquí hasta acá, es el mismo tiempo que tardaría una que yo soltara aquí a 2 centímetros en llegar acá. ¿Ustedes pueden creer eso? No lo creen, ¿verdad? Bueno, vamos, ahora viene usted. Va a poner una mano aquí y la otra allá. Una está bien distante del centro y la otra está aquí. ¿Ok? Entonces vamos a ver, vamos a darle conteo, cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1, ya. ¿Ok? Otra vez, cuenta regresiva. 3, 2, 1, ya. No importa de dónde suelte la pelota, el tiempo que tarde en llegar al centro es el mismo. Eso significa pues que una viene bien lento y la otra va bien rápido. La importancia de este problema, si uno construye una pista, por ejemplo, una pista de un kilómetro, suelta una pelota por allá a un kilómetro y suelta otra ahí cerquita a unos milímetros del centro y van a llegar al mismo tiempo. Eso es una cuestión bien, pero bien sorprendente. Cuenta regresiva. 3, 2, 1, ya. ¿Ok?